Voy a estar escribiendo todo el día, Marcos. No puedo salir hoy. ¿Estás enojado? No. ¿Tengo algún motivo para estar enojado? Te conozco, Antonio. Dale, ¿qué te pasa? Marcos, ¿me puedes explicar por qué echaste a ese mundo de mi casa y sin decirme nada? Ya, no sé qué te dijeron. No, no me dijo nada. Se lo tuve que sacar. Mira, Marcos, yo soy un chico grande. Si quiero verlo, lo voy a ver. ¿Entendés? Sí, sí, pero cuando llora después yo te pongo el hombro. ¿Qué decís? No te entiendo, Antonio. La verdad que no te entiendo. A ver, ¿te gusta sufrir a vos? Porque yo te vi mal, te vi triste, te vi destrozado. Y todo por Segundo. No, todo por su padre. El Segundo vive en la misma casa que él. ¿Qué vas a decir? ¿Que nunca supo nada? ¿Eh? ¿Que no estaba enterado de lo que pasaba? Antonio, por favor, te lo pido. Marcos, ¿vos te estás escuchando? Sí. Yo Segundo lo conozco de toda la vida. Sé el buen corazón que tiene. Bueno, entonces no quiso ver las cosas. Vivió una vida cómoda en esa casa mientras vos te escapabas como una rata a otro país. Es así, es duro, pero es así, Antonio. Marcos, será mejor que te vayas. Es una adicción para vos. Segundo, es una adicción, te hace mal. Yo no me voy a meter más. Está bien, pero sabes que es una adicción. Ya, está celoso este. Sí. Mira si Segundo va a tener que ver con el padre. No, ya sé que no tiene nada que ver. Voy a seguir escribiendo. Por cierto, ¿estás al tanto de tema revista de la farándula? Sí. ¿Y tema pizzería menta? Peor. Bueno, voy a seguir escribiendo. No te pongas esa camisa, tiene todo el cuello amarillo. Nacho, más te queda mejor. Perdón, es que hasta hace no tanto esta era mi habitación también. Bueno, nuestra habitación. ¿Qué haces acá, Pili? Mira, compañera, tu mamá. Podemos estar separados, pero con todo esto de tu papá, quería saber cómo estabas. Bueno, sí, estamos como podemos. Ahora hay un tema con la salud mental de papá. Complicado. Sí. Bueno, yo puedo quedarme con ella si querés. ¿Vos te vas? Ya te quedaste anoche. La verdad que tampoco te quiero complicar mucho. No es necesario. ¿Eh? No, pero no me molesta. Es increíble cómo te estás cargando toda la familia al hombro. Sí. Es de las cosas que me enamoraron de vos. Pili, yo en este momento no puedo ponerme a hablar de nosotros. Sí, entiendo. Lógico. ¿Segura que no te molesta quedarte? No. No, para nada. De hecho, puedo hasta quedarme unos días, acompañarla. Vos tenés que ir al hospital. Luján lo mismo, van, vienen. Yo no tengo nada que hacer. No sería confundir las cosas. Ustedes estuvieron para mí cuando yo lo necesité. Ahora me toca hacer lo mismo. Bueno, está bien. Anda, tranquilo, yo me quedo. No debe querer que lo veas así en este momento, ¿viste? Será lo que será tu papá, pero te adora. Bueno, si me adora tanto, entonces no sé por qué lo quiere ver a Tolo en vez de a mí. ¿Lo prefiere a él en vez de a mí? No. Yo soy su hija. Haciendo muchas cosas por nuestra familia. Hola, Sara. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ah, ¿vas a tomar a esta hora? Ni siquiera. ¿Qué es lo que pasa? Me tenés cansada. Ni que me hubieras visto alguna vez borracha. Mamá, Luján tiene razón. Estás mezclando el alcohol con las pastillas. Sí, doctor. ¿Y qué pasa, eh? Pasa soy una paciente rebelde. Te hace mal, eso es lo que pasa. No, mal me hace ver la cara de cierta gente. La cena está ya lista, si queremos ir. Bueno, ¿por qué no nos sentamos a comer? Vos te quedás, ¿no? No. No está invitado. Yo tampoco me quedo. Perfecto. Vamos, amor. Perfecto, perfecto. Que tengan buenas noches. No, está bien, está bien. Que tengan buenas noches, dice. Además, se hace el formal. Por favor, qué desastre. ¿Por qué no aflojas un poco con Francisco? Por favor, así nos llevamos un poco mejor entre todos. Es un buen tipo, la quiere a Luján. Luján le no me hables de tu hermana, te lo pido, por favor, porque es una traidora. No te hizo nada. Se va de joda. Así le paga a tu padre. Por favor, no. Todo le dio su padre. Y así, así. Tranquila. Tranquila, Sara, no te pongas mal, ¿eh? Doris hizo una comida riquísima. ¿Por qué no vamos a cenar? ¿Doris? Sí. Lo dudo. Bueno. Igual tenés razón, Pilarcita. No me voy a poner mal. No hay que hablar.
Hay que perder el tiempo y hablar de la gente que no quiere estar con la familia, ¿no? Igual, familia. Ya ni sé qué es la familia. ¿Qué era la familia? ¿Eh? ¿Qué era? Está bien, mamá. Anda, anda, anda para allá. Ay, tranquilo. No, tranquilo, nada. No te puedo puede decir que arruine toda la situación. No te pongas mal. Es una pesadilla que se va a terminar. En algún momento se termina. Pili, te juro que no puedo más. No termina más esta pesadilla. ¿Hace cuánto que venimos así? Y mamá tiene razón. La imagen que teníamos de la familia no era más que una imagen, era mentira. Bueno, Eli, vení, vení, vení. Tranquilo. Yo no te voy a dejar nunca. ¿Sí? Nunca te voy a dejar solo. Gracias. Tranquilo.